Pues hola familia, qué gusto estar con ustedes. Es un placer hablar de este tema tan tremendo que estamos viviendo como es el conflicto de Israel y Palestina. Y con estas últimas noticias de ese bombardeo al hospital, pues fue una noticia muy dura, muy fuerte, pero pues la verdad ya está saliendo a la luz de quién fue verdaderamente quien mandó esos cohetes, esos misiles a ese lugar por accidente, ¿verdad? Pero bueno, hablando de este tema, es increíble cómo la palabra de Dios nos describe tanto lo que está sucediendo como lo que va a suceder. El domingo pasado hablamos de por qué había nacido este conflicto, que era finalmente un conflicto de revancha, de odio, de un sentimiento de rechazo por parte de uno de los hijos de Abraham, y que hasta la fecha sigue ese dolor. Pero ahora vamos a lo que está pasando hoy, cómo lo describe David. David, el salmista, en el Salmo 83, del versículo 2 al 8, nos relata lo que estamos viendo. Esto escrito muchísimos años atrás. ¿Cómo es que casi 4.000 años atrás? ¿Cómo es que sabía todo esto? ¿Cómo Dios lo vio proféticamente? Y mire lo que dice acerca de este conflicto. El salmista dice: mira cómo se alborotan tus enemigos, cómo te desafían los que te odian. Hablando de Israel, con astucia conspiran. ¿Qué astucia de veras? Híjole, ¿cómo hacen ver mal a Israel? ¿Cómo hacen ver mal la guerra, verdad? Como cuando inician los palestinos invadiendo tierra que no les pertenece, secuestrando personas. Y ahora con astucia logran que todo el mundo se vaya en contra de Israel. Es una astucia increíble. Y dice, por eso dice, con astucia conspiran contra tu pueblo Israel. Conspiran contra aquellos a quienes tú estimas. Y dicen, vengan, destruyamos su nación. Y como por todos lados, en Cisjordania, en Francia, en todo el mundo, comienzan todos a gritar, destruyamos la nación de Israel. ¿Cómo lograron con esa astucia hacer que el mundo entero se vaya contra los judíos cuando ellos, pues, lo único que hicieron fue defenderse, ¿no? Y dice aquí más adelante que el nombre de Israel no vuelva a recordarse. Y vemos muchas entrevistas a los palestinos, como dicen, a iraníes, que dicen: nuestro objetivo, nuestra vida es que no vuelva a recordarse el nombre de Israel, que desaparezca el nombre de Israel. Ese es su fundamento, esa es su búsqueda, ese es su objetivo. Se dedican a eso, no importa las consecuencias. Vemos, pero ¿cómo se atrevieron a robar, a secuestrar a personas, a entrar y matar 1.300 judíos? ¿Qué no sabían las consecuencias? Yo creo que sí. Pero no les importan las consecuencias, no le importa ver destruida su casa, destruidas sus hijos, muertos sus hijos, sus abuelos, sus parientes, ellos mismos, no les importa. Solamente tienen un deseo, que el nombre de Israel desaparezca. Y mire cómo sigue diciendo el Salmo, como un solo hombre se confabulan, como si se pusiesen de acuerdo. Han hecho un pacto contra ti, todos ellos. Y aquí describe a cada uno de ellos, los del campamento de Edom. Y ahí podemos decir Irán, Irak, Siria, Líbano, Jordania, Egipto, todos, todos, dice aquí, hasta Tiro, hasta Siria se ha unido para buscar destruir a la nación de Israel. Pero bueno, ¿qué cosa es esto? ¿Cómo es que se pusieron todos de acuerdo y todos confabulan? Todos están metidos con un deseo solamente, que la nación de Israel
desaparezca. Ah, y eso es increíble. Dices, ¿cómo pueden estar todos pensando en lo mismo y pidiendo lo mismo? Ahora, la consecuencia de todo ello. El pueblo de Israel, la nación santa, la nación en la cual Jesucristo como judío nació y como Él nos injertó en la rama de Israel para salvación, ahora también profetiza. Ya el profeta Sofonías, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, profetiza acerca de las consecuencias de lo que hablamos en el Salmo 83 y de las consecuencias que estamos viendo por todas las actividades que están desarrollándose los palestinos en contra del pueblo de Israel. Dice, estas son las consecuencias. Sofonías capítulo 2, del versículo 4 al 7. Aunque usted lee todo Sofonías capítulo 2 y todavía está más fuerte, pero no me quiero ir a los versículos posteriores al 7 porque el juicio es tremendo. Dice, Gaza quedará abandonada. Así dice, así empieza diciendo, Gaza, la que conocemos ahora en las noticias, quedará abandonada. Y Ascalón, que son lugares cercanos, acabará en desolación. Asdod será expulsada a plena luz del día y Ecrón será desarraigada. Mire cómo dice, ay de la nación que habita a la orilla del mar. La palabra del Señor es contra ti. Canaán, tierra de los filisteos. Te aniquilaré hasta no dejar en ti habitante. Qué fuerte, qué tremendo. El litoral se convertirá en praderas, en campos de pastoreo y corrales de ovejas. Y fíjese lo que está diciendo acá. Finalmente, con la entrada de Israel, con esos 300.000 hombres, soldados, que van a ir y a recorrer todo lo que es el norte de Gaza, que es esta zona que estamos hablando. Dice que van a recorrerlo y expulsar a todos los palestinos de Hamás que están tratando de destruir Israel y que fueron los que atacaron a Israel primeramente y que están enviando cohetes, misiles constantemente, todo el tiempo, a toda hora. Bueno, dice aquí que van a entrar y van a hacer que todo eso se convierta en pradera. Si usted está viendo las fotografías y las imágenes y los videos que están apareciendo, se ve una destrucción total de los edificios. Yo creo que lo que, conforme a lo que dice acá y a las noticias que estamos viendo, lo que va a procurar Israel es dejar una zona todavía más amplia entre lo que es los palestinos e Israel. De tal forma que va a haber una pradera, un lugar donde no se va a producir nada, no se va a construir nada, sino va a ser una pradera abierta donde pueda ser fácilmente vista cuando viene algún ataque o algún acto terrorista que se quiera hacer contra Israel, puedan visualizarlo desde kilómetros antes y poder reaccionar más a tiempo, porque ahorita solamente los separan 4 kilómetros. Pero aquí estamos hablando de praderas grandes. Aquí dice que va a quitar a todos los habitantes de ahí y que ese litoral, esa parte, se va a convertir en praderas, en campos de pastoreo, donde lo único que va a haber ahí son ovejas. Para ello, yo creo que son ahora el inicio de la entrada de Israel por tierra para hacer que todo Palestina se haga hacia el sur y solamente el norte quede abierto como una pradera y de esa manera tener una franja donde puedan tener seguridad.
Igual está pasando en la parte de Cisjordania o en Líbano, donde ya están también desarrollando, ya pusieron 5 o 10 kilómetros antes del Golán, donde ya tienen una distancia, vamos a decir, suficiente para darse cuenta si viene un ataque terrorista. Entonces, lo que está haciendo Israel es finalmente generar estas praderas de las que la Biblia nos está hablando. Aquí el profeta lo vio perfectamente y dijo, van a aniquilar a todos, los van a sacar de ahí. Y esas zonas van a quedar como praderas en campos de pastoreo y en corrales de oveja. Y sigue diciendo, y ahí pastarán las ovejas del remanente de la tribu de Judá. Para el colmo, las ovejas que se van a quedar ahí, que van a estar pastoreando en esa zona, en ese litoral, finalmente van a ser ovejas de Judá, de israelitas. Y dice, y al atardecer se echarán a descansar. En la casa de Ascalón, el Señor su Dios vendrá en su ayuda para restaurarlos. Y dices, híjole, ¿cómo es esto? Bueno, nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, nuestro Dios también que nosotros hemos creído, finalmente ha decidido esto. Y lo decidió finalmente por una cuestión de buscar hacer justicia a su pueblo. Es difícil entenderlo esto porque sigue el rechazo. Sigues diciendo, tu preferido es Isaac y no es Ismael. Y obviamente ese resentimiento aún se viene más difícil y más duro contra Dios y contra el pueblo que ha sido preferente. Es como cuando en la familia hay un preferido porque, ay, pues salió muy guapo como su papá o salió muy guapa como su mamá y entonces se vuelve la preferida o se vuelve el preferido y los demás hijos están en un segundo o tercer término y toda la vida la viviste con esa injusticia dentro de casa donde había un preferido en el hogar y eso le hacía que tuviese preferencias, que tuviera mayor espacio en casa o que le prestaran el coche o que tuviera un recurso mayor que el que te daban a ti. Eso duele, lo entendemos, y ese dolor es tremendo, pero Dios es Dios. Y los mandatos de Dios, lo único que puedes hacer, pelearte con Dios, no funciona. Y pelearte contra lo que Dios ha mandado tampoco funciona. Lo que tenemos que hacer es someternos a la voluntad de Dios, entenderlo de alguna manera, en alguna forma, y movernos conforme a la voluntad de Dios, como lo está manejando hoy. Es difícil entender una guerra donde Dios ha decretado que Israel tome sus lugares, pero así está. Las profecías están desde hace 4.000 años y se van cumpliendo unas a otras. Más adelante, en el versículo 9, más fuerte dice, tan cierto como yo vivo. Ah, o sea que es una promesa de Dios, dice el Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, que Moab vendrá a ser como Sodoma y los amonitas como Gomorra. Si usted se acuerda de esa historia donde precisamente nació Lot, donde vivió Lot, no nació, sino vivió Lot con sus hijas, eso se convirtió en un desierto, en una pradera. Desbarataron todas las ciudades, vino fuego del cielo, de tal manera que todo edificio, toda casa fue destruida y todo hombre y toda mujer murió. Y eso quedó como una pradera. Nos está comparando esos tiempos con estos tiempos. A lo mejor no es un fuego del cielo el que va a caer, pero sí son misiles, bombas, que están desbaratando los edificios y que están haciendo que las personas tengan que huir de esos lugares. Y dice acá, vendrá como Sodoma y como Gomorra, y se volverán campos de espinos y minas de sal. Desolación perpetua esa zona. El remanente de mi pueblo lo saqueará. Los sobrevivientes de mi nación heredarán su tierra. Y luego explica por qué en el versículo 10. Este será el pago
por su soberbia y por injuriar y despreciar al pueblo del Señor Todopoderoso. Me siento ahorita la presencia de Dios tremenda. Ay, que temo a mi Señor, el Señor de Israel, que escogió esa nación, el Señor de Israel, que tomó desde el principio la fe de Abraham y de ahí hizo una gran nación. Tenemos que meditar esto y tratar de absorberlo, de masticarlo, porque es fuerte. Como el Señor a su pueblo lo va a bendecir, le va a entregar como heredad esa tierra, y por la soberbia del otro lado, por injuriar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y despreciar al pueblo de Israel, dice aquí que el Señor los va a aterrar. Y hasta dice que las naciones más lejanas lo van a amar, lo van a adorar, cada cual en su propia tierra. Y vienen otros juicios para varias naciones, pero no es el tema hoy. El tema hoy es, familia, oremos. Oremos para que, por un lado, el pueblo palestino, difícil, pero pueda entrar en una reflexión y decir sí, es el Dios de Israel. ¿Cómo es que este pueblo de 6 millones de personas se ha convertido en un pueblo tan próspero que ya exporta frutas donde vive en un desierto, donde tienen los premios Nobel más, el número más grande de todas las naciones? Ya tienen ojivas nucleares, manejaron el uranio, lo perfeccionaron. Tienen satélites que ellos mismos mandaron, manejan todo lo que es la cuestión orbital, con cohetes, con manejo de satélites. ¿Cómo puede ser que esta nación, que eran 400 en 1948, cuando se nombró como una nación, que vinieron de todos lados, bajo también una profecía, varias profecías en el Antiguo Testamento, donde se decía que iban a venir de todas las naciones para habitar y volver a tomar un territorio? Y en 1948 fue realidad en la ONU. Y a la fecha este país, este pueblo judío, sirviendo a un Dios que a lo mejor no lo comprenden del todo, pero lo siguen buscando y lo siguen amando con sus ritos y sus formas muy personales, y que ya algunos de ellos ya son mesiánicos. Esto significa que ya le dan el lugar a Jesucristo. Todos nosotros que somos cristianos, que somos injertados en esta rama de Israel, podemos admirarnos de un Dios que tiene todo el poder y que tiene todo el control. Un Dios omnisciente, porque todo lo sabe desde el principio de la antigüedad. Solo nos queda orar por el pueblo de Israel para que tenga sabiduría al enfrentar esto, y por el pueblo palestino para que tengan ellos un espíritu libre de ese dolor y de ese odio, y puedan comprender que también finalmente son hijos de Abraham, pero tienen que reconocer al Dios de Abraham. Que Dios los bendiga, pueblo de Dios. Sigamos orando por la paz en Israel. Nos vemos la siguiente domingo.